sırf bankaya olan borcunu ödemek için o avukata belgeleri sen verdin. Yine aynı şeyi yaptım. Para için bir kez daha sattın beni. Bir şey mi yaptım? Bir ihtimal o kanlı ellerinin temiz olduğunu düşündüm. Acaba dedim. ...1072/5000, Cebirison Ular, Cebirison Uku, hola a todos, la serie Esaret estuvo muy emocionada en el episodio 43. Orun y Jire se lo pasaron genial. Estar solo era bueno para ambos. Para el asesino del hermano de Orun, sus sospechas sobre Jire están disminuyendo. Creo que le confesará su amor a Jire cuando sepa la verdad. Jire, por otro lado, es una persona muy inocente y limpia. Comieron tan buen pescado entre pan que hasta a mí se me antojaron. Pedí. Sin embargo, lo que dijo ese hombre cambió todos los pensamientos de Orun. Orun no debería haberle creído a ese hombre, el padre de Meriem pagó la deuda. Estoy seguro de que pondrá a Meriem en una posición muy difícil. El padre de Meriem es un hombre malo. Kinen, por su parte, puso a la venta su coche para que Meriem no fuera a la cárcel, pero ya no era necesario. Kinen culpó a Meriem. El banco lo acusa de vender documentos a cambio de deuda. Sin embargo, María no hizo tal cosa. El novio de Sebnem lo hizo. Toda la culpa recayó en María. Sin embargo, esto saldrá a la luz y Kinen se disculpará con Meriem. Espero 100 me gusta y comentarios en este vídeo de todos los amantes de Jire y Orun. Puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal. No olvides ver mis otros vídeos.